puede que los conozcas como matamarcianos o marcianitos, quizás navecitas o juegos de naves. Si nos ponemos más técnicos, el término anglosajón correcto es shoot'em up. Este género es uno de los más antiguos en esto de los videojuegos, así que no es de extrañar que tenga tantos nombres o se los conozca de maneras diferentes. Tened en cuenta que este tipo de juego ha pasado por multitud de generaciones, siendo uno de los padres en el origen de los videojuegos. Dada su antigüedad y a sus mecánicas tan arraigadas, podríamos pensar que este género se perdería en el tiempo, siendo olvidado. Y si bien es cierto que su época dorada ya dista mucho de nuestros días, sorprendentemente esta clase de juegos ha sobrevivido, teniendo en esta nueva década pasada, el 2010, una especie de segunda juventud. Estamos de acuerdo en que nunca llegará a las cotas de popularidad que alcanzó en sus orígenes, porque uno de los factores más importantes para ello ya es parte de la historia y no creo que vuelva, por lo menos no a Occidente. Las máquinas recreativas fueron el impulso y la razón por la que este género fue tan popular, y tanto como sus principios como esta segunda juventud se la debemos a un solo país, un país extraño donde tuvieron origen estos juegos, estas máquinas, y donde hoy en día todavía podemos encontrarlas y sigue siendo un género buscado y muy mimado. Hablamos, como no, de Japón. Dentro del mercado doméstico, los lanzamientos a consolas se dan con cuentagotas. Es el PC la plataforma a elegir si sois fan de este género. Podemos encontrar una buena selección de clásicos a golpe de clic y, lo más interesante, un buen puñado de shoot'em ups de nueva generación. Veamos los 10 mejores matamarcianos que puedes encontrar en la plataforma Steam. Veamos la evolución del shoot'em up. Satathius es un scrolling shooter con un estilo muy clásico, desarrollado por el círculo de Astroport, un grupo de tres personas que, influenciados por aquellos juegos de la época de Super NES, han ido perfeccionando sus juegos hasta traernos Satathius, que bebe directamente de fuentes como Gradius o R-Type. En la página original del juego está todavía disponible una demo. Os dejo un enlace al link en los comentarios. ¡Probadlo! ¡Is free! Número 9. Reconozco tener cierta devoción por el equipo de Vamblir. Sus juegos son geniales, demostrando que la simpleza puede ser su mejor atractivo y que una premisa que huye de lo enrevesado puede transformarse en algo completamente adictivo. Sin grandes explicaciones, más allá de un conflicto estilo años 40 que no viene muy al caso, el submarino en el que se esconde nuestro pájaro de metal nos invita a pulsar el botón de lanzamiento para que empiece la matanza. Tras ello, debemos comandar los controles del aparato para dar caza a nuestros enemigos y evitar que estos acaben con nosotros. Número 8. El planteamiento de este juego es de lo más curioso. Nuestra partida comienza justo al final de la aventura del protagonista. En ese momento, el tiempo parece invertirse y todo va hacia atrás. Las naves enemigas primero explotan y luego aparecen en pantalla. Los disparos se meten dentro de los cañones en lugar de salir, vamos, que es como si jugáramos en modo rebobinado de un vídeo. Nuestra nave se mueve sola y nosotros solo hemos de preocuparnos de desplazarla hacia arriba o hacia abajo. Tenemos ante nosotros la perfecta mezcla de shoot'em up y juego musical. Tanto es así que nos da la opción de jugarlo con la guitarra del Guitar Hero o similares. Un juego muy loco, digno de experimentar. Número 7. ¿Te gusta el pixel art? ¿La elevada dificultad? ¿Te chiflan los roguelike? ¿Morir una y otra vez desencadenan en tu cuerpo reacciones químicas de las que mejor no vamos a hablar por si hay niños pequeños en la sala?
Sterenden es tu juego, la mezcla perfecta de shoot'em up y roguelike saciará tu sed de luz, fuego y destrucción. Argumento inexistente, duración infinita. Cada partida será diferente, tus únicos aliados serán las mejoras a tu nave y tu aprendizaje. Número 6. Una ambientación poco común, un aspecto técnico espectacular y una de las mejores bandas sonoras que se han hecho nunca para un juego de este tipo son las premisas básicas de este Jet and Guns. Se nos encomendarán diferentes misiones que harán las veces de fases, las cuales tendrán a su vez diferentes objetivos secundarios y primarios que cumplir: destruir una base secreta con una bomba, capturar una nave o destruir un número determinado de elementos. En cada comienzo podemos visitar una tienda genialmente planteada para que personalices tu nave de la manera que mejor se adapte a ti, dándole ese pequeño toque RPG que le sienta a este juego de maravilla. Número 5. Revolver 360 Reactor es un shoot'em up japonés que emplea una idea muy original. Utiliza un scroll horizontal en el que podemos ir rotando los escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Se nos otorga el poder de cambiar el ángulo desde el que vemos los fondos y enemigos y de esta forma librarnos de sus peores ataques. Patrones de balas que invaden toda la pantalla, cambia el ángulo y haz que queden todas alineadas como si fuera solo una línea recta, dejándote muchísimo espacio para evadirlas. El cambio de fondo no es meramente estético, sino que se trata de su mecánica principal y una de las más creativas que recuerde en un juego de este estilo. Una mecánica muy original y unos gráficos con una estética sumamente especial hacen que este juego sea único en su género. Número 4. Creo que sólido es el mejor adjetivo para definir a Cinemora. Desde ese aspecto gráfico al más puro estilo diesel punk, hasta la última nota de la banda sonora creada por Akira Yamaoka, artista conocido principalmente por su excelente trabajo en la saga Silent Hill. La sensación que ofrece el juego es de estabilidad y robustez, la de que todo está medido una y mil veces para que nada falle, para que la coreografía sea perfecta y a la vez la experiencia de juego sea satisfactoria. Número 3. Skyfall Anniversary es un shoot'em up de la vieja escuela, variado, exigente y con el que podemos disfrutar durante largas horas. Es un juego con un scroll lento, pesado, que nos recuerda por momentos a las primeras leyendas del género. Aquí todo está bien pensado para que el jugador se adapte poco a poco al ritmo del juego, para que vayas adaptándote a su sistema de combos, para que vayas comprendiendo poco a poco que para progresar no basta con llegar al final de las fases, tendrás que masterizar cada una de ellas, desde la primera hasta la última. Tendrás que aprender por ti mismo cómo progresar, buscarte la vida para ir desbloqueando cada nueva fase y cada misión. Tendrás que trabajar muy duro para el juego y no te va a perdonar ni un mínimo error. Número 2. Drifting Lands es un shoot'em up donde se combinan elementos clásicos del género con otros más propios de los RPG. Elige entre diferentes clases de naves, cada una dispuesta para adaptarse a diferentes estilos de juegos, y es aquí, en este componente rolero, donde brilla y sorprende este juego. Tendrás que pensarte muy bien, como si fuera el típico editor de personajes, qué nave escoges, qué tipo de mecánicas vas a querer utilizar a tu favor y cuál se adapta mejor a ti. ¿Eres un jugador ofensivo o defensivo? ¿Invertir mejor en un nuevo tipo de esquiva o quitarle potencia a los disparos? ¿Qué tipo de fase vas a jugar? ¿Una con un gran jefe final o tal vez una con un montón de luteo flotante? Antes de invertir en esa pieza que tanto te gusta, quizás deberías jugarla una vez, solo para explorarla, solo para no invertir mal los recursos. Este tipo de planteamientos no parecen sacados de este tipo de juegos, pero es exactamente lo que vas a encontrarte en este Drifting Lands, un juego en el que para progresar, además de tirar de habilidad y reflejos, vas a tener que pensar y adaptarte a su entorno. Número 1. No podía ser otro, Ikaruga, la leyenda viviente, el juego que puso otra vez en liza a este género.
Mecánicas originales, mucho toque de puzzle, influencias del manga y la animación japonesa, tendrás que dividir tu cerebro en dos para poder avanzar en este juego. Por muchos años que pasen, un viejo género tan solo necesita talento, amor y dedicación para ofrecer verdaderas obras maestras y seguir avanzando. Yo soy Koyuki y esto es La Poción Roja. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!